Bienvenido a un nuevo video, yo soy Jeffrey Tejada y hoy le tengo una entrevista con dos chamaquitos, nuevo talento de La Romana, que están joseando desde hace mucho y lo voy a apoyar porque de verdad son dos chamaquitos que son humildes y yo quiero que ustedes me lo apoyen. Pero antes de la entrevista yo quiero que ustedes se suscriban, le den like, activen la campanita y compartan este video. Con ustedes, directamente desde La Romana, La Real Melaza. ¿Qué lo que es, compadre? Buenas tardes, papá. Real Melaza con doble Z. Ok, manito, pero dile el doble voz que venga también porque no hay nada. Del pro. ¿Cómo que te dicen? Del pro. El pro y la Real Melaza. La Real Melaza con doble Z. Ok, mi hermano. Te vimos participando ahora mismo donde DJ Topo. ¿Qué tema tú viniste a promocionar ahora mismo? Yo vine a promocionar el tema mío nuevo que salió ayer. Te paso a buscar con Del Pro, La Real Melaza. Y también vine a promocionar un tema que tengo con Bobby.a que dice No Me Llores. Con La Real Melaza también. Ok, ustedes son el dúo dinámico, porque en verdad yo vi su participación y te digo la verdad, tú suenas como Ozuna. Para mí tú eres el Ozuna dominicano en realidad. Se quedaron locos esa gente ahí, tú viste cómo ellos estaban. Porque yo cuando siempre he tenido la inspiración de cantar fino y vaina, pero tú sabes, el tigueraje es así, uno daña la voz y vaina y siempre habla ronco y uno habla así, pero cuando uno se monta en el estudio uno monta una vaina de verdad fina. ¿Tú puedes cantar un pedacito del tema que tú cantaste ahora mismo? Un ching. Que te perdone, no venga con eso, no quiero que tú me llores. Si fuiste tú quien decidió y sé que duele, no volví a recuperarme porque mi sentimiento te lo di todo, fue en balde. Tú ahora quieres que vuelva porque reaccionaste tarde. Y sorry, no estoy en eso, busco otro que te respalde. Que a mí me da lo mismo no tenerte. Cuando te fuiste vi que me cambió la suerte. Ahora ando con tu amiga y solo te queda morderte. Y todo lo lindo que te hice, sé que otro no puede hacértelo. Yo sé que no, mujer. Yo sé que tú preguntas por mí, por qué despertaste y viste que perdiste, porque él no te trata bien. Yo que fui bacano contigo sin darme cuenta que todo era un cuento en el que me jugaste al 100. Mira cómo Dios cambió mi vida, ahora tengo todo lo que quiero y sentimientos por ti se perdían. Ya no me llame mano, estoy en ti. No pierdes el tiempo rogando por el día en que te perdone. Bárbaro, déjalo ahí. Ve usted, que él tiene talento. De La Romana para el mundo, señores. Y tú, pero tú canta un pedacito por lo menos tú. La canción es mía. Tengo la mente rota de solo pensarte, mis ojos están borrosos y de tanto mirarte, mi corazón está lleno del amor que siento, mi ilusión es solo contigo, tú me dices que en tus pensamientos solo vivo yo. Bárbaro, bueno, pasó la paloma ahora mismo, yo quiero que me lo apoyen porque son dos chamaquitos humildes y de verdad, ustedes van a llegar muy lejos, de verdad. De verdad, yo tengo un tema, un preview que quiero soltar que viene ahí de un tema que vamos a soltar. De con Bobby.a que se llama que Halo. En verdad yo tengo uno que dice La Real Melaza, que es solo mío, que dice prende. El flow y el piquete lo tiene Melaza. Tú quieres verlo, baja pa' mi casa. Tú quieres prenderlo, subimos a la terraza. Ven pa' que veas que todo lo que tengo es grasa. El flow y el piquete. Déjalo ahí, déjalo ahí. Oye el verso. Es que el flow y el piquete, oye. Y es que con esto se nace, a los José Reyes los me dando clase. No corren y quieren robar esta base, yo hago lo que me place. Bajé con mi coro y no hago la pase. Si freno tu cuero, van a encuerarse. En esto mangué mi pase, la sigo metiendo hasta que me case. Yo dan tapón, yo digo allá acotarse, tú vas a ver cuándo arrase. Me dé pa' comprar la meme un penthouse y una mini global que problema cause. ¡Bárbaro! Déjalo ahí, no lo mates más, señora. Apóyeme esos dos menores, que esos dos menores van a llegar muy lejos, de verdad. Manito, una pregunta. Aparte de cantar, ¿a qué otra cosa usted se dedica? Yo soy pisero, yo pego piso, ahí que yo me busco los cuartos del estudio y vainas raras. Sí. Yo soy pisero, pego piso, tengo mi hija también. Ok, tú vives con tu esposa y tu hija, ¿verdad? Sí, vivo con las dos, gracias a Dios. Pues ahí estable. ¿Y qué dice tu familia ahora mismo? ¿Qué dice la gente de tu barrio? Muchachos, contentos están, porque yo vine para acá y ellos tienen que estar prendidos en las redes esperándome, porque ellos supieron que yo le metí bien, ellos vieron la reacción mía. ¿Están orgullosos de ti? Claro, ellos me apoyan mucho y están orgullosos de mí. Están atentos a mí, el barrio también de Villa Pereira, que les mando saludos de aquí, de la capital. Estamos joseando por ustedes, va a poner Román en alta. ¿Y tú, menor, a qué te dedicas? Que te veo como lejito, dime a ver. El pelotero, yo soy pelotero, a ver qué vamos a hacer ahí, qué Dios hace conmigo. Ok, ¿y qué dice la gente de tu barrio? Que yo soy muchacho humilde y vaina, pero yo le voy a meter duro para ver que ayude a mi mamá y a mi familia. Ya ustedes saben, el que piense así, ayudar a su mamá primero,
su familia llega muy lejos, de verdad que sí. Manito, ustedes, bueno, ya tú me dijiste que tú tienes tu novia y todo, pero da tus redes sociales para que esa gente te siga. Ah, la Real Melaza con doble Z en Instagram, en YouTube. Me pueden buscar en Facebook también como la Real Melaza. Ok, ¿y tú? Liris del Pro, así me encuentran en Instagram y en YouTube también. Ok, ¿un mensaje final ya para esa gente que le sigue? No, que se pongan a hacer su diligencia, que no se lleven de bulinda y que sea malo o sea buena. Háganla por la buena, como yo la estoy haciendo, que en verdad eso está dejando. Y estamos saliendo poco a poco, gracias a Dios, se están viendo los frutos. Ya estamos aquí en el Topo Point. Y Jeffrey Mundial RD, apoyen, que estamos apoyando. Y yo le prometo que yo le voy a soltar música buena. Porque mi cuenta es nueva, pero yo le voy a soltar música nueva, que yo tengo dos cuadernos llenos de ya tú sabes, tenemos alguien que nos está ayudando ahí. Gracias a Dios que estamos saliendo adelante. Ok, manito, ¿tú me puedes terminar tu entrevista improvisando? ¿Qué es lo que? Estamos activos, estamos viral. ¿Qué es lo que tú dices? Nos vamos a pegar. Con Dios que nos está mirando, ¿qué es lo que pasa? Estamos progresando con la Melaza aquí cantando, nos están introvitando, ellos saben que estamos progresando. ¿Y qué es lo que? Digo que somos viral y denle apoyo y sigan a Jeffrey Mundial. Jeffrey Mundial RD, ya ustedes saben, gente. Suscríbanse, denle like, activen la campanita y comparten esta entrevista, manito. Ya tú sabes, gracias por la entrevista, manito. Ya tú sabes. Bueno, ya tú sabes, nos vemos. Pa.